Buenas tardes, muchas gracias por concurrir. Quería hacer un breve encuentro porque tengo hoy una agenda un poco complicada, pero quería hacer un breve encuentro para hacer algunos comentarios y algunas aclaraciones, sobre todo por algunos trascendidos que hubo y algunas noticias que estuvieron circulando sobre la reunión que se mantuvo el día de ayer con el presidente del Club de París, Ramón Fernández, que es también director general del Tesoro de Francia y con su equipo. Participamos de esa reunión, bueno, yo y también el secretario de Finanzas, Pablo López, y también por la unidad de reestructuración de deuda, Hernán Lorenzino, el jefe de la unidad, y Adrián Cosentino. Sobre la reunión voy a decir unas breves palabras. En primer lugar, quiero aclarar sucintamente qué es el Club de París y cómo son los procedimientos habituales en asuntos como este, en situaciones como esta. En primer lugar, ustedes saben que el Club de París está compuesto por 19 países. Es un grupo informal de 19 países acreedores creado allá por 1956. Los países son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. De esos 19 países hay acreditadas deudas de la República Argentina con 16 de ellos. Estoy refiriéndome a los estados o a sus agencias aseguradoras de crédito externo o de crédito de exportación. Vale la pena entonces señalar que esa deuda, la deuda con el Club de París, data de hace muchísimo tiempo, pero en particular ni la contrajo este gobierno, esta administración, ni tampoco la llevó al default esta administración. De manera que esto es parte del proceso de reestructuración y renegociación de la deuda llevada a default en 2002. En el caso del Club de París también cabe señalar que el grueso de esa deuda, que fue muchas veces renegociada, proviene específicamente de la época de la dictadura militar. De hecho, la primera renegociación ocurre en el 85 y hace un corte en el 83, es decir, cuando abandona el gobierno militar para que venga el primer gobierno democrático posterior a la Junta del 76. La verdad es que esto con respecto al club. Como ustedes comprenderán, tratándose de 19 países, la organización del club cuenta con una secretaría, tiene a su vez un presidente en general del Tesoro francés, una secretaría que hace las veces de nexo entre los países acreedores, los representantes de los países acreedores y los países deudores para ocasiones como esta. Por lo tanto, se mantuvo la reunión con la presidencia y también con la secretaría del Club de París. La reunión fue extremadamente positiva dentro de, y por eso las aclaraciones, de lo que es un proceso de renegociación con el Club de París, que tiene, por decirlo así, diferentes pasos. Lo que se hizo ayer es dar el primero de esos pasos. Ese primer paso consiste en que Argentina intercambió posiciones con la Secretaría y con la Presidencia acerca de los lineamientos generales para una propuesta de arreglo con los acreedores. Esos lineamientos van a ser presentados en la próxima reunión ordinaria a los acreedores mismos, van a ser compartidos con los acreedores. Yo veía que en la prensa hablaban de un acuerdo cerrado, no un acuerdo cerrado, pero la verdad es que es imposible. Hay una serie de pasos formales, el primero es presentarle a la Secretaría, se ha discutido con la Secretaría y la Secretaría le remite la propuesta de Argentina a los países acreedores en sí mismos. Y se abre ahí, que es lo que viene ahora, porque la va a presentar ahora mismo en la reunión ordinaria, tienen una reunión por mes con los acreedores, le va a presentar esa propuesta, esos lineamientos de propuesta. Esos lineamientos de propuesta se van a discutir
por parte de los países acreedores directamente, estos 19 países, que además toman decisiones por consenso. Por eso también el proceso es relativamente extenso por su naturaleza, porque de esa propuesta presentada puede haber, por supuesto, comentarios, preguntas aclaratorias, incluso objeciones por todos, por parte de los países miembros. Pero digo, esto no es ninguna novedad, porque es así el procedimiento de acuerdo con el Club de París. Por su estructura, tiene necesariamente esta forma. Dimos ese paso y ahora vamos a ver cuál es la respuesta de los países miembros y este es el otro punto que quiero señalar, esos lineamientos que se le entregaron a la Secretaría todavía tienen un carácter provisorio, como decía recién, porque son objeto de discusión con los diferentes países y a su vez esa respuesta de los países va a dar lugar a una respuesta de la República y así sucesivamente, y se va a ir avanzando en esos lineamientos, de forma tal que sería aventurado, poco prudente y además por fuera de lo que se acordó con la propia Secretaría, dar precisiones acerca de esos lineamientos. No porque querramos mantener un velo de confidencialidad, sino simplemente porque todavía es una propuesta que está en un proceso en marcha. Más claridad se va a poder dar cuando se llegue efectivamente a un acuerdo acerca de esos lineamientos y haya una propuesta formal, ya con letra fina, no ya de lineamientos, sino concretamente de cómo se realizaría el acuerdo con el club. Tiene la complejidad que les digo, es una negociación multilateral, la Secretaría es un nexo entre los acreedores y los países deudores, y una vez presentado este primer documento, ese documento será objeto de discusión por los acreedores que recién ahora lo están recibiendo. Sí puedo, por supuesto, decir que los lineamientos presentados se atienen estrictamente a los principios que ha llevado este gobierno a lo largo de todas las reestructuraciones y renegociaciones de la deuda que dejó en default las administraciones anteriores. O sea que va a seguir esos lineamientos. Y esos lineamientos se pueden resumir en tres puntos centrales. Un primer lineamiento, por eso no hay ninguna sorpresa en esto, es que la Argentina va a cumplir esos compromisos. Fueron asumidos por otro gobierno, pero hay una continuidad jurídica, se van a cumplir esos compromisos. Por eso vamos nuevamente al Club de París para dar una propuesta para llegar a un acuerdo para pagar ese endeudamiento contraído por otras administraciones. Así que se van a cumplir los compromisos. En segundo lugar, las soluciones que se ofrezcan para cumplir esos compromisos, tal como fue la reestructuración de deuda, el canje 2005 y el exitoso canje también de 2010, en ambos casos, el principio central es que las soluciones aseguren su sustentabilidad. Esto en dos sentidos. Por un lado, por el lado externo. Nosotros no vamos a ofrecer hacer pagos más allá de las posibilidades en cada momento del tiempo. Pero en segundo lugar, lo de sustentabilidad tiene que ver con un principio que estableció Néstor Kirchner muy claro, que es que el pago de los compromisos en default no se puede hacer a expensas del crecimiento y la inclusión social, que son los principales vectores de la política económica de este gobierno. Así que no vamos a hacer ninguna propuesta que ponga en riesgo las posibilidades de pago del país o que de la misma manera pongan en dificultades nuestro programa económico en curso, nuestro modelo económico. Y eso nos lleva al último punto. Nosotros no vamos a aceptar condicionalidades en el sentido de que estamos haciendo una propuesta en base a nuestras posibilidades. Y esto no implica discutir la política económica argentina como un todo. No es esto lo que fuimos a hacer. Fuimos a presentar a los acreedores una propuesta para llegar a un acuerdo con respecto al pago. La negociación, por eso pido que seamos responsables, no seamos ansiosos, no esperemos todas las respuestas ahora, por lo que acabo de decir. Primero, porque esos lineamientos, al no ser definitivos, no es conveniente para la República, no para el gobierno ni para este funcionario, no es conveniente presentarlos, porque después puede que eso sea sometido a algunos cambios en base a la negociación que se tenga, y entonces lo que estaríamos presentando perdería todo valor. Y además,
pondría en riesgo esa propia negociación. Así que les pido comprensión y les pido paciencia también, porque si bien se dio un paso importantísimo, porque se ha presentado un documento formal, ese paso importantísimo abre la puerta a un proceso relativamente largo hasta que se llegue a un acuerdo final, que puede llevar meses. Históricamente, si ustedes observan, cualquier negociación entre el Club de París y sus deudores ha llevado meses, porque implica una conciliación de los números de la deuda, implica también una discusión de los puntos, digamos, la letra chica del acuerdo, y eso es un trabajo que lleva meses de intercambio. Se ha dado una señal muy fuerte, hemos asistido a los funcionarios que nombré a llevar una propuesta, a intercambiar opiniones con la Secretaría y la Presidencia para que esa propuesta pueda ser recibida y acogida por los acreedores, que son los que finalmente deciden con este mecanismo de consenso entre ellos. Seguramente llegarán consultas, así que esto se ha abierto un camino que para nosotros es muy favorable y que, de nuevo, sigue en la línea mantenida por este gobierno de honrar los compromisos que adoptaron administraciones anteriores, aún estando en default, aún cuando no hemos compartido las políticas económicas que llevaron a ese endeudamiento y sobreendeudamiento. Y lo que puedo decir también es que me encuentro muy optimista porque, y he compartido esto con la Presidenta de la Nación, la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva en la instancia en la que estamos, porque, digo de nuevo, no hay otra forma de hacerlo, no se puede ir directamente a los acreedores sin antes pasar por la Secretaría y la Presidencia. A su vez, la Secretaría se da vuelta y entrega esto a los acreedores, a su vez los acreedores dan respuesta, hasta dar por iniciado formalmente el proceso de negociación una vez que los lineamientos han sido aprobados. De manera que me parece que es una muy buena noticia si nos despojamos de ansiedades o de información errónea sobre cuál es el objetivo que puede tener y los resultados que pueden tener este primer paso que se ha dado. Dicho de otra manera, el viaje que realizamos a París tuvo una respuesta muy buena por parte del club. Saben ustedes particularmente, aunque hemos hablado en su carácter de funcionarios del Club de París, pero saben ustedes que Francia, como país, ha apoyado a Argentina en calidad de amicus curiae en la causa que llevamos en la jurisdicción de Nueva York por los holdouts, por los fondos buitres, de manera que hemos sido bien recibidos, hemos discutido francamente y hemos terminado de cerrar una propuesta que la Secretaría elevará al Pleno de los Acreedores.